¿Cómo me lavaron el cerebro si yo aprendí del Islam solo? ¿Okay? Entonces nadie me está imponiendo, nadie me está diciendo, si en el Islam no hay coerción. ¿Okay? Nadie te puede decir, acepta el Islam para tu salvación. Claro que a base de conocimiento y etcétera podemos llegar a esa conclusión, pero no es decir de que tenemos el derecho de decir, acepta el Islam para tu salvación, porque tenemos el libre albedrío, que ahí tenemos que elegir. Entonces lo que el Islam aconseja es busca conocimiento, comprensión, entiendes qué es el Islam, etc. Entonces, para tratar con la familia usualmente es algo gradualmente elegir cuándo es el tiempo apropiado para hablar del tema, y no porque uno se llena de emoción cuando uno llega a un conocimiento y ese conocimiento le alimenta la fe. Entonces uno quiere compartirlo con todo el mundo. Y uno está ansioso y quiere, y tú sabes, y lo que sucede es que hacemos que esa inspiración sea una carga al prójimo, que no está listo para recibir este mensaje. Entonces lo que tenemos que hacer es que se note nuestro carácter y a través de conocimiento, de preguntas, yo a través de videos. Sí, bueno, a través de videos, ahora que tenemos los videos de Islam en Spanish, cuando yo hacía el Islam no teníamos esos videos. Se tenía que usar videos en inglés. Y está bien porque nos criamos acá y estamos acostumbrados. Pero lo más útil hoy en día es usar el media. Usar los medios de comunicación, por la simple razón de que tú le dices, vamos a ver algo un ratito para ver con curiosidad, y eso es todo, y se ve, y después se puede tener discurso abierto. De esa manera, no eres tú hablando, sino que es una tercera persona. Entonces ya ahí como que se toma más objetivo. Ve el video como por ejemplo, los milagros del Corán. En la página de islamspanish.org, eso los deja ver los milagros de Dios en diferentes partes de la creación. Los pone a pensar un poco más en la majestuosidad de Dios, no en la diferencia entre esto es del Islam y esto es del cristianismo, sino que tomarlo de la forma de que el Islam de que Dios es uno y su mensaje es uno. Y si le pregunta a cualquier persona, te va a decir, claro, estamos de acuerdo. Entonces, ok, ¿en qué estamos desacuerdo? Y de esa manera, gradualmente, pero toma tiempo, toma paciencia, toma encomendarse a Dios. Si Dios, bendíceme con la habilidad de hablar acerca de lo que es tu religión. Y eso es todo, y te encomiendo a Dios siempre. De esa manera, tienes siempre esa ayuda de Dios, y gradualmente Dios es el que hablando los corazones, Dios es el que tiene la habilidad. Cuando Dios quiere a una persona, Él le da el conocimiento de su religión. Una persona puede nacer en el Islam, y puede tener a lo mejor en su corazón no tiene el amor al Corán, no tiene el amor a la oración, sino que su nombre es musulmán, pero su vida no es musulmana. La manera de vivir no es el carácter el carácter ideal del musulmán, no. O sea, el carácter del musulmán es que el musulmán es musulmán 24 horas. 24 horas es consciente de Dios, 24 horas se entrega a la voluntad de Dios. Entonces, ese es el concepto de que es un verdadero musulmán, la persona que se entrega su alma completa a la voluntad de Dios. Entonces, luego a través de videos, etc.,
puedes ayudar. Y si Dios permite, cuando háganos las juntas de los potluck o el picnic para comer, entonces de esa manera se invita a la familia. Sería una reunión informal en la cual pueden venir los niños, jugar, comer y la familia ver. La familia ver, wow, no es diferente. No es algo tan extraño, sino que es que como no conozco, nunca he conocido, entonces no tengo esa experiencia. Si uno le dice a un familiar, ¿tú sabes que más de 3.000 palabras que tenemos en español son árabe? Y comienzas, pantalón, pantalón, camisa, camisa, azúcar, azúcar. Entonces, ¿por qué no sabíamos esto? Entonces, gradualmente, tratando de usar la psicología y buscar, tú conoces a tu familia mejor que nadie. Entonces, de esta manera tú sabes qué información le puedes dar y cuándo. Ya eso está en tu mano. Yo te puedo dar consejo, pero tú tienes que analizar cuándo y cómo utilizar el consejo. Porque no es lo mismo para todo el mundo. La condición en el hogar es distinta. Inshallah, vamos a comenzar con la segunda parte de Entendiendo el Corán. Y luego, el video de Entendiendo el Corán también está en la página de islaminspanish.org. Entonces, de esta manera vamos a poner el video y luego continuamos con el discurso abierto, inshallah, de Entendiendo el Corán.